Muy buenos días, amigos suscriptores. Les cuento que estamos en casita de Mariela. ¿Cómo están, Y yo muchachos? también, porque no hay biblia Muy también. bien. En casita de Mariela con René. Ajá, con René. Cabalito. Así es, pues, le damos la bienvenida a los amigos suscriptores y decirles de que agradecemos su visita. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? También pues estamos muy contentos de recibirles acá en nuestra casita y decirles pues nuevamente que nos encontramos bien. Así que bienvenidos a todos los que ya están viendo este video, decirles de que estamos tratando de no perder la secuencia de los videos para que ustedes siempre pues nos vean y pues a tratar de no perder pues ahí de subir videos para estar siempre pendiente ahí de ustedes y que ustedes nos puedan comentar ahí en los videos. Y pues aquí estamos lavando los trastes porque tú no le has ayudado, ¿no? La ayuda, ayúdele, hombre René. Hasta Él otro poco, mire. les va a ir pasando agua y ellos lo pueden jabonar. Este es el primero que tiene que pasar. ¿Por qué, René? Aquí, Ahí está la marca, ahí está la está marca, la ¿ya? señita, Sí. sí. Es el cafetero, por Este es el eso. cafetero. Bueno, pues así, bienvenidos los amigos Mariela, te suscriptores, pues, bienvenida, a bienvenida. este video, pues, que ya empezamos aquí de nuevo en casita de Mariela, pues. Allí, Oye, pues, van a ir apuesto. viendo, pues, que fuimos Que a grabar más rato vamos a ir a donde él y yo voy a grabar. en familia, ya, pues, donde los suegros, de ahí fuimos a mi casa, a exigirles, porque ahorita estamos aquí, no Sí, específicamente va, en la casa de Mariela, sino después en la fuimos a la pila, casa de la Yancy. va. Ajá. Por ahí estamos, dijo. Bien, hermano, pues igual yo le doy la bienvenida ahí a todos los amigos suscriptores. Como siempre lo hacemos, pues primero dándole gracias a Dios, porque los ha dado la oportunidad de poder estar un día más, tanto como nosotros y como a los amigos suscriptores también que nos están viendo. Agradecerle mucho por acompañarnos y estar siempre pendiente ahí de los videos. Ah, exacto, Marielita. Ajá. No has puesto café, pues muchas veces que yo no he tomado. No, ¿no hombre, toma sí. café? No. Bien, bien, chumón. Solo me Estábamos esperando levanté el y tequila. tomé agua nomás, porque agua sí tomo en la mañana. Estábamos esperando ahí para hacer una sola. Una sola. Pues Una sí. sola, un tazón. Para ver, pues ahí, pues tomamos café todos ahí, pues Tengo un cocemos poquito café. de agua aquí, por favor. Pero si tienen suficiente agua, Ren. Agarraron ayer. Sí. Agarramos Sí, bastante ayer. porque para poder lavar también Y agarran este ropa barril. y trastes. Y Ajá. bañarnos. Y bañarnos. Y en la tarde, de Aunque yo nuevo la rutina, ir a agarrar agua. hay veces me sacrifico ahí por tal de no gastar mucha agua. Yo paso mis 2 o 3 días sin bañarme ¿Quién puede porque que es maña vieja, yo. Mariela? ¿Qué tiene este? Sí, Porque porque yo yo le digo, sé, vaya pues. al río, René. No, me dijo, no quiero ni gastarme el agua No, del y río, me dijo. eso la Yensi también no me va a dejar mentir, sí. El nene también a veces hace los sacrificios y. Sí, yo porque como a esta mucho les Buenos cuesta. días. ¿Sacrificio de qué? ¿De no Sí, porque bañarse? estamos diciendo de economizar el agua, como aquí los Buenos cuesta. días, Ay, buenos días. señorita Yancy, pase adelante. Ah, no, pues sí, por eso no se bañan, por cuidar el agua y Sí. eso está muy Ah, y bien. eso sí. No es Sí, que ellos pues. han oído un dicho que dicen, es mejor jeder a puerco y no a Bájale. muerto. Ah, Entonces por eso ellos. ese ¡Mi dicho. prieta! Por allá viene la. Ahí está la La Gérmenes. Gérmini. Gérmenes. Se va levantando. ¿Qué, mi amor? Ay, está loca, ¿verdad? ¡Venga! Ay, está con camisita dentro de su chorro. Venga, y le mando un saludo al gato. Me Que puedes le lavó la decir. camisa. Saluditos Venga, al pues. gato. Venga, Mariana. Vaya, ahí está la gatita, ¿eh? Y le gustan los gatos. Ajá. Ahí está, ve. Hola, decirle. Hola. A contarle que estás contenta por el regalo que te prometió por aprenderte el abecedario. Decírselo, que ya te lo podés. ABC, decirle. A veces puede dar ABC, ya está abajo. contenta porque ya se lo puede y está esperando su regalo. Gracias. No puede decirlo. Bien, mi Las amor, si usted vocales puede. puede. Diga las Ajá. vocales. Dígale Dígalas, las pues. vocales. Ahí está. Ah, Gracias a la Mariela está aprendiendo las vocales. ¿Por qué sí. te rende? No enseña nada. No, ¿Quién ahí la. marca, che? ¿Quién comenzó a enseñarle, Marina? Yo. Yo, pues.
Yo le compré el cuadernito para que hiciera plana, ya puede hacer chibolitas. Más que yo le enseñé, mi amor. Y palitos. La A y la E, la I y la U. ¿Y el abecedario quién te lo enseñó? Papi. El A, E, I, O, U, la vaca eres tú. ¿Cómo te dijo el gato? ¿No te acuerdas? La cabra eres tú. La cabra eres tú. La cabra eres tú. Y usted le dije, la vaca eres tú, pero René. Ah, la vaca. No, vi que aprenden rápido los niños, tan chiquitos aprenden. No, cuando están así tienen una memoria bien excelente, pero ya con los tiempos ya no, es como que me pregunten a mí. Soy más aterrada que a ver qué. Que a ver por sí. Qué, va, los vamos haciendo aterrados de la mente. Quizás porque como ya, que los vamos atendiendo, así, quizás. Ay, qué puerco, y así como te digo, René. ¿Cómo? Vieja, te digo. No, ya uno de viejo, pues así es. Yo porque así me pasa a mí también, por eso le dije. Mañero, qué viejo va a estar, René. Bien. Bien, ya se le echa de ver, ya no. Ya tengo canas, ya. Ah, un cincuentón año. Pues como quien dice, ya está viejo, pero pedaleado, ¿no? No, sí. No, ah, pero yo pensé que iba a decir viejo, pero buenón todavía. Sí, sí, viejo, ya lo dije, sabroso. Pero ya uno a mí me lo dice eso. Ya, sí. Sabroso. Sabroso. Dígale a Mariela. Viejo sabroso. Como la niña Berta ayer, le voy a tapar el ojo al macho y le tapaba el ojo a Eliel. A Eliel le tapaba el ojo. ¿Quién le decía? La niña Berta. Ay, huevule. Porque, como decía, dale un abrazo, niña Berta, dale un abrazo. Vaya, pues, yo, le voy a tapar el ojo al macho. Yo. Y abrazó a Eliel y le tapó el ojo. Ay, pobrecito. No, sí. Sí. Puerca, chef. ¿Qué van a decir? ¿Dónde está? Tal está la, el palo, está la silla. Sí, porque ahí pudieron dar cuenta los amigos suscriptores que aquí han salido la Mariela y la Jensi. No, pero eso es para darle sabor a la... Porque la niña Berta, yo... Ella es... Me deja sentar mosca, sí. Hijo Jerez. Me deja sentar mosca. Y es original porque sean así. No, y eso... Eso les ayuda bastante. Como estábamos platicando, eso extrañábamos de ella cuando estaba enferma, porque ella no faltaba nada. Cualquier vomita y cuando ya estuvo enferma, pues nada. Nada, no, pues yo eso le decía, que dónde estaba aquella mujer, pues aquella mujer que nunca se echaba para atrás y todo, pues porque uno llega a caer así como pucha, si mi mamá nunca ha sido así, igual por qué, pero por lo que se ve hay enfermedades que sí lo bajan al poco. Le bajan la moral a uno de un solo. De un solo, así es cierto. Claro que sí. Bueno, como se pueden fijar, aquí estamos lavando los trajes. Cosa que nunca lo hace. Que yo no lo hago seguido. Que no lo hago seguido. Pero si lo hago. ¿Hay un dios de una vez al año? Ajá. ¿No hace daño, pues, una vez al año? No, y pregúntele a la Jensi por qué lo hago yo allá donde a ella le comenté la vez pasada, a ver si se acuerda. ¿Por qué puerca, Jensi? No me acuerdo, fíjese. Ah, porque las mujeres se acostumbran, y eso es cierto, porque ha habido veces pues que yo me levanto, ay, así como bien adolorida y todo, y le digo yo a él, ay, no, Jeremia, no tengo ganas de lavar, ahí déjala, yo la voy a lavar, pero no, porque luego uno se acostumbra y ya quiere que todos los días se haga eso. Ajá. No, por eso, una vez al año no hace daño. Ah, no, sí, quiera, por eso hago yo así. No quiere decir que siempre lo va a hacer, pero no, cuando se dé la oportunidad y lo puede hacer. Se puede. A veces le digo, Mariela, voy a cocer café. O Mariela, le voy a sacar café. Vaya. O a veces le digo, René, hoy quiero que usted cueza el café, que usted cocine. Dolor de cabeza tengo, le dije. Ajá. Ay, no, no, me acaba de llegar un dolor de cabeza. No, y como fíjense que en todos países así, pues, pero por lo menos aquí en El Salvador, más en el campo, que el hombre como que un poquito más machista. Ajá, entonces, Dios guarde, yo me recuerdo, no sé si tú te acordás, Jeremías, cuando bajaste a bañarte con la niña y luego la bañó. Y él lavó su ropita y llega uno y le dice, bueno vos y que no tenés mujer lavándole la ropa a la niña. Sí, le dijo él, se la estoy lavando porque es mi hija. Entonces, óigame pues a lo que le llegó a decir que, o sea, como que nosotros de mujeres somos aquella máquina que por ley tenemos que hacer las cosas. Como si fuera
por ley, que así tiene que una ser, obligación. Así ha sido y que así tiene y que si ser. Y si otro hombre pues lo ve a uno que está haciendo otra cosa, ahí ve a la chicón y diciéndole, vos te vas a mandar de la mujer. No es que claramente uno se deja mandar de la mujer, va, pero hay que obedecerle a un Dios y hay que hacer las cosas. No, es que así es igual. Fíjense que una vez yo me achiqué, o como decimos los salvadoreños, va. Como decimos los salvadoreños, me ahuevé. Ajá. Una vez sí me ahuevé. Ya se ha huevado, pues. Ese día, esa vez sí. Esa vez sí, ¿saben por qué? Mariela estaba en la dieta. Estaba recién criando. Génesis estaba tiernita. Y yo agarré la ropita de la Mariela, de la niña. Algunas dos, tres camisas mías y me fui para el río a lavar. Pues yo eso sí lo hacía. Entonces, yo torteaba, solo Mariela iba a verle el punto del cocimiento a las tortillas. Ajá. Y esa vez me fui para el río con la bocalada de ropa a lavar. Cuando pasa Carmelo, me vio Carmelo y dije yo, este pelule ya va a andar diciendo, dije. Porque Menchito ha sido, ha sido pica. Entonces, este Menchito ya va a andar. Y más que cuando pasa le dio risita. Pero vi que no, y no, no, nunca anduvo diciendo que... Ajá. No, es que a veces uno se equivoca. La verdad es común de otros hombres criticar esa situación. Sí, no, como les digo, cuando aquí hay muchos hombres machistas. ¿No saben por qué? No. ¿Por qué son así las leyes, digamos así, pongámoslo así, las leyes? Uh-huh. O las reglas. Uh-huh. Porque las escribió un hombre. Sí, es cierto. Es cierto. Yo entonces estaba ahí cuando las estaban escribiendo. Sí, pero pues, mayor malamente ya son algo antiguas leyes, sí, pero... Sí, René las escribió. No, sabor a la crema, dijo. Sí, es que así, por eso es así. Pero nosotros estamos, pues... Es que miren, es que cada quien escribe a su favor. Es como cuando nosotros compramos algo, ¿qué? Un bote de vitamina, algo, entonces todo dice, y mi mami tiene un dicho, y dice, ay, el bote aguanta con lo que le escriben, dice. Mm-hmm. Aunque en realidad no traiga todas las vitaminas que dice, pero ahí. Si le caben otras letritas. Ah, pero si caben, se le pone. Ajá. Entonces, bueno, para esto, cae para todas las enfermedades, cabal. Y entonces la definición, tal vez todo. Para uno. Prendiendo mi picado algo aquí. Bueno, pues entonces con estas palabras los vamos a ir despidiendo, pues, y hasta ahorita entiendo por qué los hipotes le dicen que René es mujer de Carmelo, ¿cierto? Lo vio en el río lavando, pero no sé qué pasó allí, pero lo vamos a ver en el próximo. ¡El próximo!